Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos hasta el bosque mágico Fuente del Pino, que se encuentra en San Leonardo de Yagüe, en la provincia de Soria. Se ubica a las afueras del pueblo, en dirección Navalén, y se trata de un asentamiento en el que gnomos, hadas y otros seres mágicos lo han elegido para su hogar. El fundador del bosque es el gnomo Leonardo, que allá por el año 2015 decidió instalarse en un hueco de un árbol y vive ahí desde entonces. Como trabaja por la noche, por el día le encontraremos dormidito, así que no le debemos molestar. También encontramos hadas, como es el caso de la hada Titania, reina de las hadas del bosque. Durante la visita, también podemos descubrir otros seres mágicos, como los faunos, dragones palo. Otro personaje ilustre es Otto. Se trata de un pastor que junto a su perro se encarga de cuidar a los conejos, lobos, zorros, jabatos, buitres y otros animales salvajes. También son moradores del bosque y los podremos observar durante la visita. Para el mantenimiento del asentamiento, los inquilinos del bosque cuentan con ayuda de algunos humanos, como es el caso de Jaime, un artesano del propio pueblo de San Leonardo y que, haciendo uso de materiales reciclados, ayuda a los diferentes moradores del bosque a construir nuevas casas o a reparar los daños que se pueden dar en el asentamiento. Tenemos que tener en cuenta que el bosque es un lugar mágico, no es un parque de juegos, así que lo debemos respetar, conservar y mantener limpio. Cuidemos de la naturaleza. El bosque es visitable casi todo el año. Decimos casi porque cuando llega el invierno, los seres mágicos que habitan en el bosque están en periodo invernal y no se dejarán ver hasta una semana antes de la primera luna llena de la primavera. Es decir, para este 2023, el bosque abrirá sus puertas de nuevo el 1 de abril. Así que ya sabéis, si no lo habéis visitado, ya sabéis lo que toca. Y para los que ya lo hayan visto, pues bien merece otra visita, ya que cada año se van añadiendo nuevos moradores al asentamiento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por una buena causa, no os olvidéis de darle al me gusta y al compartir. Y nos vemos en el siguiente.